Estuve como media hora pensando qué les iba a decir como intro y buenos días, siempre son buenos días, aunque no lo sean, pero lo importante es que es un nuevo día, ¿verdad? Y no les voy a mentir, ¿por qué les tengo que mentir o dejar de grabar? Yo prometí que este vlog iba a ser diario y aunque no me sienta bien y no sea la que ustedes buscan para hacerlos reír y todo lo demás, las cosas pasan, la vida cambia y lo importante es que tú siempre sonrías, todo lo que te pasa siempre sonríe. Y ¿sabes por qué? Porque yo una vez me deprimí, creo que peor que esta vez. Y si yo les contara por qué fue, ustedes se reirían mucho más. Porque la verdad es algo así como una telenovela. Y es así algo que yo nunca pensé que me iba a pasar, yo jamás pensé, pero es que uno no está blindado en esta vida. Y los diablos se visten de cordero. Gente mala en este mundo. Pero a mi Dios me quiere tanto, pero tanto, que me dio como superpoderes para saberlo todo. Cuando alguien me habla, yo sé exactamente lo que está pensando. O las verdaderas intenciones. Pero a veces no me gusta juzgar a los demás porque a veces me he equivocado muchas veces y he perdido mucha gente valiosa por eso. Pero hay que ser malo en esta vida. Hay que ser malo. Porque la gente buena no triunfa. Los que van haciendo el bien no triunfan ni nada. Eso es mentira. Y hoy lo único que voy a hacer es estudiar. Y no saben la bendición que es estudiar cuando te sientes así. Porque se te olvida todo. Y yo las quiero mucho, de verdad. Gracias por aceptarme en su vida, por suscribirse a mi canal, por dejarme vivir este sueño y la gente mala solo busca destruir y busca la extinción de los buenos y saben qué cuchillo están logrando. Que yo no tengo ganas de ser buena más nunca. Gracias a Dios yo tengo mis mascotas, porque de verdad que lo único honesto que hay en esta vida son los animales. Son los únicos sentimientos sinceros que hay, porque los amigos se van. Las personas no te aceptan por lo que eres. Y hay otros que simplemente fingen que le gustas para obtener sus beneficios, digamos así. Yo ya no creo en hombres. Y lo siento si tú eres hombre y eres bueno y. Pero es que tu jerga y tu grupo y. No sé cómo se dice eso, pero. Lo que tú eres, simplemente los demás alrededor tuyo lo han destruido. Y se murió todo lo que tenía para dar. Ya no tengo nada. Bueno, las tengo ustedes al menos. Puedo prender esta cámara y desahogarme y sé que alguien, por lo menos una persona, lo va a oír. Las quiero mucho. Y a seguir la vida. Este es un antidepresivo costoso, pero funciona. Hacerte el maquillaje, verte más bonita. Aunque eso no es tan importante en la vida, ¿no? Porque, como dice ese dicho, creo que es mexicano ese dicho: la suerte de la fea, la bonita la desea. Creo que es así. Y es verdad. Yo he visto personas que
bajo el estándar de la sociedad, porque yo no creo en eso de bonita, fea, porque para algunas personas yo soy fea, para otras yo soy bonita. Para mí soy una persona normal. Unas personas bajo los parámetros de la sociedad. Digamos que son feas y tienen a su novio que las ama y las adora y las bonitas no. Bueno, a veces las bonitas no. Pero así es la vida, ¿verdad? Cada quien va buscando lo que quiere y no sé ni qué estoy hablando. Estoy ida. Ayer una amiga me dijo que nadie se había muerto y si se murió algo. Se murió todo, todo, todo lo que me quedaba de buena gente. Pero capaz vuelva. Es que hay que ser malo en la vida. Creo que se va a llamar este vlog porque cómo lo es. He dicho tantas veces, hay que ser malo, pero es que, o sea, ¿qué quieren que piense de verdad cuando uno cae en este tipo de cosas? No puedo pensar positivo, así todo va a estar bien. Porque yo ahorita no lo veo, yo ahorita lo que siento es el hueco que se abre, la herida. Y me imagino que después cuando uno reflexiona, por eso estoy haciendo este video, Patricia del futuro, algún día lo verás y te vas a reír de mí. Y vas a decir, wow, qué loca era, o wow, todas las cosas que me pasaron y yo lloraba por esa estupidez y ahora estoy bien. Yo espero, pues, con el favor de Dios, que vea este video con esa mentalidad de todo va a salir bien, todo va a mejorar. Pero yo creo que en ese tema amoroso me doy. Me doy, no quiero saber más nada. Tengo cosas más importantes que ocuparme y que invertir mi tiempo y no estoy para tener novio o intentar algo así. No más. Ya, este es mi desayuno, no tengo ganas de comer nada. Y siento que no dormí nada, dormí nada más porque me tomé la pastilla, entonces. Pues sí, X en la vida, ¿verdad? Tampoco me hiciera falta comer. ¿Saben por qué me maquillé? Más que todo porque me encanta el maquillaje. Para tener una razón para no poder llorar, porque se me corre el rímel. Bueno, Cuchi. Después voy a manejar. No creo que bloguee en el carro, porque no sé. Bueno, capaz pase algo, uno nunca sabe. Así que nos vemos pronto. Saben que hoy me provoqué comer pizza porque el viernes voy a entrenar y voy a entrenar con todo y sí me provoca almorzar pizza porque pero saben que es lo peor de todo, como no comí nada en el almuerzo, en el desayuno, obviamente voy a engordar como 3 veces más, pero a veces hay que alimentar el alma. ¿Saben cuando uno está así como despechado? Que quiere, no sé, mentarle la madre a ese desgraciado. Agarren algo que te haya regalado y ya les voy a mostrar la terapia perra. ¡Lista, escuche! Díganme si
eso no fue súper divertido. Y por cierto, pensando en otras cosas, este fondo no se ve hermoso como para grabar videos de fashion. No sé, díganme ustedes. Díganme si no fue liberador. Ah, yo sí me liberé mucho. Me siento mucho mejor. La voy a guardar para seguirlo haciendo. Y adivinen qué. Pizza party on the floor. Ya no sonríe más, se arregla toda. Si va a la discoteca, siempre baila sola. Ya todo le da igual, no sigue moda. Se prende como fuego, chica rompe olas. Ay, 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 ay. Quiero bailar contigo y eso va a ser sola. Ay, 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 ay. No quiero bailar contigo, quiero bailar sola. Esta es la mejor canción para despecho. Sabes dar amor, esto en el amanecer tendrá. Bueno, cuchis, ya simplemente voy a tomar mi pastilla para dormir y para sentirme un poco mejor. Y estudié la mitad de, porque son 107 láminas para estudiar. Entonces estudié 51 y mañana sigo con las demás. Y estoy aquí hablando con las chicas de la... estoy hablando con las chicas a la colaboración que les dije. Les voy a hacer un pareo suavecito sin mostrar. Las chicas, las chicas, las chicas, las chicas.